ejecutado a disparos, el dueño de un gimnasio de nombre City Fitness en Cuautlancingo. De acuerdo con los reportes, sujetos a bordo de una motocicleta abordaron a su víctima que se encontraba fuera de su negocio, sobre la avenida Revolución. Se sabe que otra persona resultó herida. La Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una investigación para esclarecer este ataque. Violentos atracos. El primero quedó grabado en video. Sujetos asaltaron a punta de pistola a una mujer que caminaba en la banqueta en Bosques de San Sebastián. El segundo ocurrió en pleno centro de Izúcar de Matamoros. El propietario de una farmacia recibió varios impactos de bala durante un robo. Y otro en Tlaxcala. Un hombre acude a comprar un auto que vio en Facebook y un grupo de delincuentes lo sorprende y le dispara en la pierna. Sigue recibiendo atención psicológica Pablo, el menor de 14 años, que fue víctima de tortura por dos adultos cuando trabajaba en una empresa de bombas electromecánicas en el municipio de Acatzingo. Pablo ya se encuentra mejor psicológicamente, sin embargo, quienes desaparecieron fueron los encargados de Bombas Marín, donde trabajaba este niño. La fiscalía sigue a cargo de la investigación para dar con los responsables de este delito. Se encuentran al menos 4 cuerpos en distintos puntos de Toluca. Uno de ellos estaba colgado en un puente, se encontraba embolsado y a la vista de todos. Ya se investigan estos hechos. Ocurre una tragedia en Oaxaca. Un autobús con pasajeros se volcó y cayó un barranco en la carretera Magdalena Peñasco. El saldo es de 29 muertos y 19 heridos. Las autoridades afirman que el accidente se originó por una falla mecánica.